Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gráciame, Señor, ateme. Sublime gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Es un placer saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra emisión semanal, en nuestro programa titulado Gracia Sublime, procurando pues trasladar reflexiones, pensamientos breves que buscan alentar, que buscan edificar el alma de nuestros oyentes a través de la palabra de Dios. Como siempre les digo en este programa, la base donde nosotros hemos estado hablando se encuentra en el texto de la epístola a los hebreos en el capítulo 2 entre los versos 1 y 4. Quizá me preguntarán por qué he escogido este texto. Bueno, es un texto importante, es la primera advertencia que encontramos en la carta a los hebreos, entre otras que podemos ver en el capítulo 4, que podemos ver en el capítulo 6, en el capítulo 9, en el capítulo 10, en el capítulo 12, pero es una advertencia que está rodeada de una enfatización por parte del escritor en cuanto a la grandeza de la salvación que había sido presentada y anunciada a los receptores de esta carta. Creemos que esta carta fue escrita antes del año 70, intuimos, suponemos que el templo todavía estaba en pie por la enfatización y el incidir tanto en todo el sistema de sacrificios y de ritos religiosos del sistema levítico y que estas prácticas todavía estaban en una actividad presente para el tiempo en que fue escrito esta carta. Entendemos que Clemente en el año 90 habló de esta carta y por lo tanto mi opinión es que esta carta fue escrita entre los años 60 y 65 después de Cristo, porque sabemos que en el año 70 el templo y Jerusalén fue destruida por los ejércitos romanos de Tito. Entonces, la intención de este escritor de Hebreos es la de tratar de llegar a lo profundo del corazón de sus oyentes, a su propia situación, mostrar el interés y el amor pastoral que tiene y siente por ellos, y a la vez también advertirles acerca de la situación peligrosa en la que están y la necesidad de tener un arrepentimiento y un regreso a la fe en Jesucristo que habían abrazado posiblemente en tiempos
del avivamiento que hubo en Jerusalén, que nos lo registra históricamente el libro de los Hechos, ya en su segundo capítulo, con el bautismo del Espíritu Santo en los creyentes de aquel tiempo, 50 días después de la Pascua, donde sabemos que en esa Pascua fue en la que Cristo fue crucificado. Por lo tanto, era muy importante para este escritor que estos hombres habían empezado a tener un desánimo, habían empezado a desalentarse. A veces podría ser, estamos en momentos donde el judaísmo y el cristianismo empiezan a tomar caminos diferentes, donde el judaísmo empieza también a tener menos presencia, menos protagonismo, y el cristianismo empieza ya a establecerse en una manera más estable y clara. Entonces, los judíos también tenían un celo importante por su propia cultura, por su propia religión, por ser ese pueblo escogido, ese pueblo que realmente entre todos los pueblos Dios tuvo a bien escoger, y con la connotación de que todos aquellos pueblos que no eran el pueblo de Israel eran pueblos paganos, eran pueblos gentiles, extraños a Dios, a sus pactos, a las promesas y a la esperanza mesiánica y a la esperanza en Cristo. Entonces el escritor de Hebreos está tratando de engrandecer la salvación que aquí les ha sido presentada y aquí les está siendo recordada, pero a la vez acompañada de una advertencia. Y es por eso que elegí este texto, porque creo que por un lado podemos ver esa gracia tan maravillosa con la que fuimos salvados, y a la vez también debemos de a veces escuchar esta bendita exhortación para ser cuidadores de este tesoro tan maravilloso que el Señor ha tenido a bien concedernos, esa gracia bendita que nos salvó y nos justificó mediante la fe en Jesucristo. Entonces, el escritor de Hebreos introduce esta primera advertencia en los versos 1 al 4 de este capítulo 2, con las siguientes palabras, para no deslizarnos y para no descuidar una salvación tan grande. Bueno, la salvación tan grande, ya en lo que la epístola nos ha enseñado, ya ha quedado clara, aunque después todavía se desarrolla mucho más en virtud de la comparativa de lo que fue el sacrificio de Cristo y lo que Cristo tipifica a lo largo de todo lo que es el Antiguo Testamento, y evidentemente y la superioridad, mayor grandeza de este sacrificio y de la persona que lleva a cabo este sacrificio, evidentemente incomparable con todo aquello que eran sombras y que pertenecían a un viejo pacto. Entonces, el escritor de Hebreos ya nos introduce con la grandeza de esta salvación en los primeros versículos. Dios, el comienzo de toda revelación, es muy importante. El origen de todo mensaje, todo lo que podemos conocer y saber de él es porque él ha tenido a bien comunicarlo. Dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Bueno, esto incluye todo el proceso histórico que tenemos desde Génesis hasta Mateo. Vemos claramente que esto incluye también el tiempo entre Malaquías y Mateo, ese periodo intertestamentario del cual tenemos registros y libros llamados apócrifos que contienen verdades acerca del tiempo de lo que sucedió con el pueblo judío en esos 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo. Bueno, Dios ha hablado muchas veces. Esto ha quedado registrado en el tiempo en el que fue escrito el Antiguo Testamento, esos 1500 años en los que fue escrito el Antiguo Testamento. Él habló de muchas maneras y muchas veces, o sea, en una manera progresiva, en maneras diferentes. Habló por ángeles, habló directamente a hombres, habló por medio de la creación, habló por medio de lo que llamamos revelación natural, en cuanto a, como bien nos dice David en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Por lo tanto, todas estas maneras, teofanías, cristofanías, todas estas manifestaciones de Dios dando sus comunicados, pero a la vez ninguno de ellos adquirió la perfección que encontramos cuando en el versículo 2 nos dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, el Hijo es, digamos, la revelación perfecta y absoluta de la comunicación de Dios.
no es que el Hijo comunique como un profeta más o como un ángel más. No, no. El Hijo comunica desde la condición divina, siendo Dios. Y en su condición humana, que aquí veremos cómo para el escritor es importante llevarnos a través de este proceso para comprender esa salvación tan grande, entonces podemos ver que el Hijo realmente no es que exprese a Dios como otros lo expresaron antes, sino que realmente el Hijo es la expresión de Dios mismo en su propia persona. Lo que Él piensa, lo que Él hace, lo que Él dice, es Dios mismo haciendo. Colosenses en el capítulo 2, en el versículo 9, dice claramente que en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. O sea, todo lo que Dios es Cristo. Pero con la connotación bendita de que es la segunda persona de la Trina Deidad de Dios que se humanizó. Por lo tanto, entonces podemos ver aquí el término postrero, que realmente también es muy importante para la cultura judía a quien se está dirigiendo este escritor, cristianos que venían de tradición judía, donde para los rabinos el tiempo estaba dividido en dos etapas, la era presente y la era venidera, y la era venidera era establecida con la manifestación del Mesías. Tenía que ver con ese reino mesiánico esperado y que era la esperanza de este pueblo Israel, aquel descendiente de David, aquel que era raíz y linaje de David, que establecería el reino eterno prometido, evidentemente a David y también hablado por otros muchos profetas en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, esta era una esperanza con mayúsculas para este pueblo judío. Pero a la vez, en el Antiguo Testamento, los profetas que anunciaron a este rey tuvieron un poquito de dificultades con su sufrimiento. Isaías habla muy claro entre los capítulos 40 hasta el 53, ¿sí?, donde claramente nos enseña el carácter del siervo sufriente de Jehová. Pero tratar de equilibrar al rey que gobierna, que vence, majestuoso, con el cordero que guarda silencio, con aquel que realmente es quebrantado por el Padre y con el que realmente viene a establecer su reino en virtud de su propio sufrimiento, evidentemente para estos hombres era complicado de entender, porque en el Antiguo Testamento esto está hablado, pero no con la claridad que lo tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces aquí el escritor entra de lleno en el tema y les está diciendo que en este tiempo, en los postreros días, ¿qué son los postreros días? Bueno, pues para nosotros podríamos verlos en una manera en la que, por un lado, ya estamos en ellos, postreros días que comenzaron con el anuncio del reino de Dios, con la misma presencia del rey del reino aquí en esta tierra, en una forma corporal. Y a la vez, evidentemente, sabemos que el día de Pentecostés, donde fue bautizada en el Espíritu Santo, la iglesia, esos primeros creyentes, donde empezó a haber conversiones por miles a través de la predicación del Evangelio, pues evidentemente también sabemos que ahí abrimos una etapa, la etapa de la Iglesia, la etapa del Espíritu Santo, y que realmente esta etapa concluirá con el regreso de Jesucristo, que establecerá la era venidera, el tiempo venidero. Entonces, en cierta manera estamos ya, y en cierta manera todavía tenemos que llegar ahí. Cuando Cristo regrese, establecerá su reino milenial y entraremos de lleno en lo que sí realmente es la era venidera, que incluye el milenio, incluye el establecimiento eterno de las cosas, de los nuevos cielos, la nueva tierra, la nueva Jerusalén, donde cohabitaremos con los santos de todas las edades y, como no, en la presencia de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Él será el templo, Él será la luz, Dios mismo será el templo, Dios mismo será la luz, el Espíritu Santo. Exactamente igual ahí, la Trina Deidad de Dios estará expresada en una forma perfecta y unida, como claramente es explicada a través de la Biblia, aunque en la palabra, en este tiempo, lo interpretamos en los diferentes ministerios de cada persona del Dios Trino. Un solo Dios y tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces vemos que estos postreros días, que ya son establecidos con la presencia del Hijo aquí, hoy nos habla por este Hijo. Este Hijo es el autor de la salvación tan grande.
Como bien nos dice Hebreos 10, Él es el autor de la salvación nuestra. Entonces, esta salvación tan grande, cuando vemos la palabra Hijo, la vemos desde la eternidad y hasta la eternidad. El tiempo creado por Dios, para nosotros a veces incomprensible, pero forma parte de un proyecto y forma parte de un decreto y de una obra soberana. Pero vemos que el Hijo está con el Padre en la eternidad, ya en condición de Hijo, pero con la necesidad de humanizarse para realmente establecer y cumplir todos esos decretos que tienen que ver con los propósitos del Dios soberano. Dios es espíritu, como bien nos dijo Jesús, a Dios nadie le ha visto jamás. Él lo llena todo, él no puede ser contenido en ningún espacio. Él está sentado en el trono de su propia gloria. Y el Hijo humanizado es el testimonio, el testigo de la gloria de Dios. Por lo tanto, el Hijo expresa a Dios en su persona. El Hijo nos lo da a conocer. Cuando hablamos aquí, el apóstol Juan nos dice esto de una forma muy sencillita. De hecho, Hebreos 1, Génesis 1, si lo sumáramos, nos darían los primeros versículos del primer capítulo de Juan, donde se nos enseña esta verdad. En el principio era el Verbo. Sabemos que este Verbo, la palabra, es representativa de Jesucristo. Él es la palabra encarnada, el Verbo hecho carne. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. Observa las palabras de Hebreos 1. Dice, en estos postreros días nos habla por el Hijo, por quien asimismo hizo el universo. Esto mismo nos enseña aquí. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero aquí Juan continúa un poquito más, en la misma manera que Hebreos continúa un poquito más, y nos lleva más allá de la revelación creativa de Dios, sino que nos lleva a la revelación en cuanto a la redención. Entonces, evidentemente aquí la palabra y el Verbo era con Dios, está diciendo que el Verbo estaba de cara a Dios. Y cuando tú lees el verso 3, dice que Él es el resplandor de su gloria. Nos está diciendo exactamente lo mismo. O sea, Cristo está reflejando la gloria del Padre en su persona. Entonces, esta salvación tan grande es aquella que debemos comprender desde la eternidad. Recuerda las palabras de Jesús en el capítulo 17 de Juan, en su oración sacerdotal, cuando Jesús ya concluye, dice, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Este es el Hijo del que nos habla Hebreos, este es el Verbo encarnado, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Seguimos leyendo, dice, le has dado potestad, autoridad sobre toda carne. Él tiene la autoridad de otorgar la vida eterna en virtud de su sacrificio expiatorio. Y esta es la vida eterna, o sea, lo que el Hijo vino a dar a conocer es al Dios único y verdadero, y evidentemente al propio enviado de Dios, que es Jesucristo, el Dios humanizado, encarnado, visto por los hombres, entrando en la historia, en el tiempo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Estamos hablando horas antes de ser el sacrificio por nuestros pecados. Y ahora glorifícame, Padre, tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Por lo tanto, vemos claramente que Cristo está diciendo, ahora yo regreso, pero regreso con una diferencia. Sigo siendo el mismo. Yo soy el Hijo Eterno. Sigo siendo Dios en la representación de la segunda persona de la Trina Deidad de Dios. Pero he entrado en el tiempo. Me he humanizado. He muerto. He resucitado. He ascendido. He sido glorificado. Y he sido coronado como rey y he sido entronizado a la diestra de la majestad en las alturas, en la misma condición que el Dios Padre. Observemos la grandeza de estas palabras. Por lo tanto, yo les voy a dejar en esta mañana con este ánimo, que podamos ver que esa salvación tan grande va desde la eternidad, pasa por la humanización del Hijo, pasa por su muerte en la cruz,
pasa por su resurrección, pasa por su ascensión, su glorificación, su entronización sentado a la diestra del Padre, su regreso con la Iglesia previo arrebatamiento de ella, el establecimiento del reino milenial, y cómo no, y terminando y concluyendo esos 1000 años, donde estos cielos y esta tierra pasarán, y donde serán revelados los cielos nuevos y la tierra nueva, donde habita la justicia y donde la capital del reino eterno de Dios, la Jerusalén celestial, estará allí ubicada, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, siendo ellos la luz, siendo ellos el tabernáculo, siendo ellos el todo, y evidentemente con los santos de todas las épocas. Por lo tanto, les dejo con esta salvación tan grande y continuaremos en el próximo programa pues con estas reflexiones. Considere si en esta mañana está escuchando estas verdades y usted no tiene a Cristo en su corazón, arrepiéntase de sus pecados, reciba a Jesucristo por la fe y sea bendecido con la vida eterna y con el conocimiento del Dios omnipotente en la persona del Hijo Jesucristo. Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y si usted está en Cristo, como yo, pues tengamos siempre presente en nuestra mente la grandeza de estas verdades. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa.